otra historia, ¿eh? ¿Una en la que el destino de Pandora pende de un hilo? Si no es así, mala suerte. Te la voy a contar de todas formas. Todo comenzó con la cámara. Una prisión alienígena que se abría con una llave mística. Para los guerreros que la abrieron, no contenía más que tentáculos y decepción. Desaparecieron en los páramos con la certeza de que la cámara no guardaba tesoro alguno. ¡Se equivocaban! La apertura de la cámara desencadenó el crecimiento del eridio, un elemento alienígena de valor incalculable. Pronto el raro y valioso mineral surgió en toda Pandora. Su aparición atrajo a muchos, incluida a la corporación Hyperion. Hyperion llegó a Pandora para extraer eridio y traer el orden al salvaje planeta. Con sus excavaciones, descubrió pruebas de la existencia de una cámara aún mayor. Su líder prometió encontrarla para civilizar con su poder las tierras fronterizas de una vez por todas. Pero no eran los únicos que buscaban el poder alienígena de la nueva cámara. La llamada del peligro y el saqueo no es fácil de ignorar. A Pandora llegaron hordas de guerreros dispuestos a desenterrar sus secretos. Hay quien los llama aventureros, otros simplemente necios. Pero yo los llamo buscadores de la cámara. Nuestra historia empieza con ellos y con un hombre llamado Jack el Guapo. Que sois los héroes de esta aventurilla y eso, pero no lo sois.
Bienvenidos a Pandora. Genial, otro buscador de la cámara muerto. Ya que el hueco ha estado ocupado. ¡Un momento! ¡No has muerto! ¡Sí! Ahora podré salir de este glaciar. ¡Claptrap! ¡Al fin ha llegado tu barco metafórico! Deja que me presente. Soy CL4PTP, un robot ayudante. Pero mis amigos me llaman Claptrap. O lo harían si alguno de ellos siguiera vivo. O si acaso hubiesen existido. Tengo algo para ti. Ven, toma este comunicador eco que no he robado de uno de estos cadáveres. Viene con una interfaz de clase 12, minimapa incluido. Y ahora, vamos, vamos, tienes que entrar. Vaya, es genial. Por algo. Y yo estoy aquí para ayudarte. ¡Bien hecho! Tu capacidad para caminar distancias cortas sin morirte acabará con Jack el Guapo. Los ojos.
silencio. Ya tira aquí todo lo que mata. Bastidos, buscadores de la cámara, unidades clostra. Si parezco entusiasmado es porque este es el tono de voz determinado que me pusieron los programadores. En realidad estoy muy deprimido. A ver, las criaturas que hay por aquí son peligrosas. Y ninguna no es más tonto sin un llamado rastrandillos. Ha matado a todos mis conocidos. Guardo una pistola en esa taquilla para las emergencias. Aunque aquí estamos bastante seguros. Santuari. Es el único lugar donde estarás a salvo. De la resistencia contra Jack y el único lugar donde estará realmente a salvo. Ve a Sanctuary. Thank you.
¿Sigues por ahí? Ya no oigo torosimios. Estoy esperándote. Para que me saques de aquí. Pero tómate tu tiempo. Parece que se te ha pasado sacarme de aquí. Quizá estás pensando que Claptrap es tan noble y tan fuerte, tan lleno de justicia y de habilidad, que puede salir por ti mismo. Y la mayor parte del tiempo estarías en lo cierto. Pero dada la situación, me vendría bien un poco de ayuda. Y si no me la prestas, tendré que dejar de hablarte y sacar las armas pesadas. A ver si eso te gusta. ¡Muchísimas gracias, colega! ¡Adelante! Hola, figura. Soy Jack, el presidente de Hyperion. Deja que te explique cómo funcionan aquí las cosas. Aparece una nueva persona en busca de la nueva cámara. Esa persona muere. Gracias a mí. ¿Ves cuál es el problema? Sigues con vida. Así que si pudieras hacerme el favor de borrarte del mapa, sería genial. Muchas gracias. ¡Se me ha reactivado el ojo! Veo a un esbirro de aspecto duro y a un robot increíblemente atractivo. Así que, ¡quien tenga mi ojo! ¡Está muy cerca! Cambio de fase. De nada. Son las ventajas de ser una inteligencia artificial. Estoy conectada a casi todo lo que hay en este planeta. El camino a Sanctuary es largo. Equípate con lo que necesites para el viaje. ¡Esbirro! ¡Tu amo necesita ayuda! Thank you.
Avísame cuando quieras ir a conocer a Sir Hammerlock, Spirro.